Hello, everyone. Can you hear me? Yes, I can hear. Okay, perfect. That's great. Good evening, Rene. How are you doing today? I feel fine. You? I feel fine. Okay, that's great. Yeah, I feel fine. Just kind of a little bit tired. I have been teaching the whole day, so yeah. Good evening. Good evening, Betty. Okay, that's Allison. Yes, right. Okay, who talked there? ¿Quién acaba de hablar? Oh, I mean, me. Oh, Allison, ¿verdad? Yes. Okay, Allison. Okay, great, yeah. I was looking at Betty here, so I thought it was her, but okay. Allison, how are you doing today? I feel so-so. You feel so-so. Okay, that's great. Okay. Why so-so? Do you have a great day? Do you have a busy day? ¿Tuviste un día pesado? No. Más que todo afligido otra vez, de nuevo, porque ya hay 13 casos. Ah, sí, hay 13 casos, sí. Ok, y bueno, no he visto las noticias. Bueno, no me queda ni tiempo para las noticias, pero ¿y esos 13 casos son infectados o son más inmigrantes o qué? Todos son infectados. Sí, supuestamente los hallaron en Santa Ana. O sea, bueno. con lo que estuvo en contacto el que se nos infiltró de Guatemala. Uh-huh. Ah, ok, sí, entiendo. Sí, ahí las regaron esas personas. Sí, no tuvieron conciencia de lo que causaron, pero en fin. Sí, pero lo bueno ahorita está todavía en, ¿cómo se llama? Santa Ana, ¿verdad? Entonces, no hay mucho problema. Pero sí tenemos que estarnos cuidando más de no salir. Correcto. Exacto. Ok, muchas gracias por el detalle, Allison. Ok. Perfecto. Betty, hello, how are you doing today? Hello, good evening. Good evening, how are you doing today? ¿Cómo estás hoy? I feel I'm fine, thank you. You feel fine, okay, that's really great to hear. All right, that's good. Then we have Hennessy's. Hello, Hennessy's. How are you doing today? Hello, teacher. Very well. You're doing very well. Okay, that's awesome. Okay. Let's see who else is here. Okay, that's it. Okay. So, did you finish, everyone, did you finish the section number 3 with the midterm? Yes. Section 3? Okay, great. That's great, Hennessy's. Okay, great. So, let's see. What about you, Allison? Did you finish section 3? Yes. Okay, great. That's awesome. All right, that's perfect. So, René, you finish section 3? No, me falta un poco. Okay, just a tiny little bit. Okay, don't worry. We can just continue this week, okay? We are not in a hurry. Okay, perfect. Well, let's see who else is here. Okay, so for now, all of you are here. So, today we're gonna learn a little bit more about the section 4, okay? So we're gonna start the section 4, and we're gonna learn specifically about vocabulary for talking about things that people hate to do. We're also gonna learn how to form positive and negative statements in the simple past. Also, how to sound natural when using simple past verb. So basically, we're gonna learn simple past, okay? Pasado simple. Eso es lo que veremos en esta sección, ¿ok? Yes. Genesis, yes. Yes, teacher. Okay. Did you say something? No. No. Okay. Pensé que había dicho algo. Okay, no hay problema entonces. Okay, creo que fue Betty. Okay. Sí, sí, pero, yeah. Okay, muy bien, perfecto. Entonces, si gustas, empezamos, ¿ok? Empecemos con las lecciones. So let me just share my screen with you. And let's see, right here. All right. So here we have the lesson objective number 4.0. And we have this one. So who wants to read it for me? ¿Quién quiere leerlo para mí? I will do it. Okay, sure, please. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. That was awesome. Great job. That was really good. Okay. Very good. Awesome. Okay. So, al final de la clase aprenderán vocabulario para hablarles sobre las cosas que las personas odian hacer. Okay. So, if you hate coronavirus, then this is the time to take I hate coronavirus, right? Yes. Okay. Perfecto. Muy bien. Entonces, aprenderemos sobre las cosas, cómo expresarnos sobre las cosas que las personas odian. Okay. Entonces aquí tenemos top 8 things people have to do. Las top 8 cosas que las personas tienen que hacer. Okay, so we have these top 8 things people hate to do.
¿ok? Que las personas odian hacer, ¿ok? No es have, sería hate to do, ¿ok? Entonces, ¿cuáles tenemos aquí? ¿Quién me las puede decir? La número uno, ¿cuál es? Me. ¿Ok? Sure. Stand in line. Stand in line, ¿ok? Hacer cola, básicamente. ¿Ok? Oh, so, just a second. Ok, so stand in line, ¿ok? Hacer cola. Hacer cola, básicamente. Hacer cola, all right? So hacer cola, stand in line. Ok, the second one, what is the second one? Do laundry. Do laundry, ¿ok? ¿Qué es laundry? Lavar. Lavar la ropa, ¿ok? Lavar la ropa. Entonces, cuando nosotros, cuando se dice lavar la ropa en la lavadora, lavadora sería do laundry, ¿ok? Entonces, cuando se lava la ropa, especialmente en lavadora, se dice do laundry, ¿ok? Eso sería lavar la ropa. Luego tenemos la tercera, travel to work, ¿ok? ¿Cuál sería esta? Este, como viajar para trabajar o... Viajar al trabajo. Viajar al trabajo. Ok, perfecto. Y bueno, en este caso, ustedes no tienen que preocuparse de estos. La mayoría. Algunas personas sí tienen que ir a trabajar todavía, pero sí, otros, pues no tienen que preocuparse por viajar al trabajo. Ok, travel to work. Así que no tienen que preocuparse ni por estar online, ni por hacer cola mucho. Bueno, la otra sí tienen que hacer bastante. Ok. Sí. Travel to work, no tienen que hacerlo. Y luego tenemos go to meeting, ¿sí? Go to meetings. Reuniones, exacto. Entonces, meetings son reuniones. Meetings, reuniones, ¿ok? Perfecto. Meetings, reuniones. ¿Ok? Y luego tenemos esta. Exercise, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, hacer ejercicio, exercise. ¿Ok? Hacer ejercicio, exercise. ¿Ok? Esa es otra cosa que la gente no quiere hacer. Quiere bajar de peso, pero sin hacer ejercicio. Ok, comiendo chocolate, galletitas, pollo campero, cualquier cosa rica, ¿no? Ay, ok. Exacto. Entonces, esta, work in the yard, ¿cuál sería? Limpiar el patio. No, el jardín. Trabajar en el jardín. Sí, trabajar en el jardín. Ok, literal sería trabajar en el jardín. Ok, trabajar en el jardín, work in the yard. Ok, perfecto. Bueno, creo que este casi nadie lo hace y son pocas las personas que trabajan en el jardín, la verdad. Ok. Clean the house. ¿Qué sería? Limpiar la casa. Limpiar la casa, perfecto. Limpiar la casa, clean the house. Muy bien, limpiar la casa, clean the house. Y luego tenemos open the mail. Abrir la correspondencia. Abrir la correspondencia. Aunque la verdad es que ahora casi no se abre correspondencia, solo se abren las facturas, ¿no? De la luz, del agua y del internet. Eso es lo único que viene de la correspondencia. Lo demás es correos electrónicos. Okay, entonces abrir la correspondencia, open the email. Okay, entonces esas son las top 8 things people hate to do. Las 8 cosas que las personas odian hacer. Entonces tenemos de nuevo la primera, stand in line. Okay, let me just hacer cola. Sí, hacer cola, exacto, stand in line, hacer cola. Luego tenemos do laundry, que es lavar la ropa, do laundry. Travel to work, viajar al trabajo. Go to meetings, meetings y reuniones, entonces ir a reuniones. La número 5 sería exercise, hacer ejercicio. La número 6 sería work in the yard, trabajar en el jardín. La 7, clean the house, limpiar la casa y abrir la correspondencia, open the mail. Esas serían las 8 cosas que las personas odian hacer, ¿ok? Entonces, ahora hablaremos sobre las cosas que ustedes odian hacer, ¿ok? Entonces, just a second. The whiteboard, ok, perfect. Entonces, dígame, ¿cuáles son las cosas que ustedes odian hacer? Yo odio planchar. Ok, so iron clothes. Okay, iron clothes, ironing clothes. Yes. Okay, so I hate ironing clothes. Okay, I hate. Teacher, ¿sí? Yo no sé cómo se dice, pero yo odio tener que desempacar las cosas después de un viaje. Ah, okay, great. That's awesome, okay?
Unpack things after a trip. Desempacar, desempacar las cosas después de un viaje. Okay, unpack things after a trip. Desempacar las cosas después de un viaje. Desempacar sería unpack. Unpack. Mm-hmm. Unpack things, cosas, yo, después, odio. After a trip. ¿Sí? ¿Tú odias? Doblar ropa. Okay, I hate folding clothes. Okay, I hate clothing, folding clothes. Okay, odio doblar ropa. Okay, so odio doblar la ropa. Okay, perfecto. Odio doblar ropa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se escribe? Hay otra cosa que yo odio, pero tampoco sé cómo se dice. Okay, no hay problema. Yo dímelo en odio, español. Yo odio que después de lavar la ropa en la lavadora tenga que tenderla. Ah, okay. Yo odio tender la ropa, okay. Okay, so yo odio tender la ropa. Sería I hate. Okay, I hate. Sería putting the clothes to dry. Okay, I hate putting the clothes to dry. ¿Cómo dijo que se dice doblar ropa? Oh, folding clothes. Folding. Folding. Folding clothes, yeah, folding clothes. So, odio poner la ropa a secar. Poner la ropa a secar. Okay, perfecto. I hate putting the clothes to dry. Okay, perfecto. ¿Otra más? ¿Qué más? Lavar los trastes, los platos. Ah, lavar los trastes, lavar los platos. Okay. Entonces, en ese sería, también podemos decir lavar los trastes, okay. I hate washing the dishes. I hate. Hay dos formas de decir esto en inglés. Puedes decir I hate washing the dishes, or you can also say I hate doing the dishes. Okay. En este caso se puede decir estas dos formas. Significa las dos, ambas. Odio lavar los platos. Lavar los platos, okay. Y también en cuanto a poner la ropa a secar, también pueden decir I hate hanging up the clothes. Okay, odio tender la ropa. Okay, I hate hanging up the clothes. Okay, odio tender la ropa. Okay, or I hate putting the clothes to dry. Odio poner la ropa a secar. Puedes decirlo de las dos maneras. Okay, ¿cuál otra? Habla bien. ¿Cuál más? Okay, just a second. Okay, so then we have, let's see, Alex Hernandez. Hello, good evening. How are you doing today? I am fine. Okay, you feel fine, okay? What is it something that you hate? ¿Qué es algo que odias? I hate the traffic. I hate the traffic, great, okay? So I hate the traffic. Okay, eso sería odio el tráfico. Okay, I hate the traffic, great job. And let's see, there is a chat. I hate waiting for someone. Okay, great, Gloria. That's an awesome one. Okay, I hate waiting for someone. Okay, I hate waiting for someone. Okay, odio esperar a las personas. Ah, eso iba a decir. Sí, odio esperar a las personas. Hey, wait for someone. Sí, pero lamentablemente aquí tenemos que esperar. Okay, las personas son muy responsables y incluso no sé si conocen esto, pero hay un libro latinoamericano que habla sobre cultura salvadoreña que se llama La Cultura del Diablo. ¿Ok? Y hablan exactamente de esto, que los salvadoreños dicen a las 8 de la mañana, terminan llegando a las 10. Entonces, esta impuntualidad, dicen que es una de las culturas por la que hace este país improductivo. Y se le llama la cultura del diablo. ¿Ok? Entonces, probablemente si el país fuera más puntual, fuera más responsable, específicamente la responsabilidad. Aquí tenemos muchas personas irresponsables en este país. Si no, solo vean a las, a ver cuántas, 400 personas ya detenidas, ¿verdad? Porque salen y no hacen caso. Sí. Uh-huh. Entonces, como les digo, hay muchas personas irresponsables. There are many responsible people. Okay, so there are many irresponsible people. Okay, so I hate irresponsible people. Okay, I hate responsible people. Odio a las personas irresponsables. Odio
a las personas irresponsables. Okay. So I hate irresponsible people. Odio a las personas irresponsables. Y con esto irresponsables, tiene que quedar en claro algo. No solo porque una persona no haga su trabajo, significa que sean irresponsables. Porque, bueno, en el caso de que yo soy maestro, tengo muchos estudiantes que tienen muchas cosas que hacer. Y obviamente no les voy a culpar porque no hagan una tarea o algo. O porque no trabajen en la plataforma, ustedes, ¿no? Yo sé que pasan muy ocupados y no hay ningún problema. Las personas irresponsables son esas que les dices, que les dice una y otra y otra y otra vez que hagan algo y nunca lo hacen. Esas son las irresponsables verdaderas. ¿Ok? Así que no se preocupen, yo no pienso que ninguno de ustedes son irresponsables. Yo sé que ustedes son muy responsables, pero que en estos momentos, pues, con esta situación de coronavirus, con ese trabajo en línea que tienen, tienen mucha responsabilidad, yo sé que pasan muy ocupados, así que no hay ningún problema. Solo recuerden que para el 3 de abril ya tienen que tener completada toda la plataforma, es lo único que les digo. Yes, teacher. A mí sí. Me pasa eso, que como a mis hijos les dejan muchas tareas, entonces ellos tienen ocupada la computadora, que el teléfono, todo, entonces me quitan la oportunidad de hacerlo. Exacto, sí. Exacto. Y esa es otra cuestión. Hay muchos maestros irresponsables en estos momentos que solo les dejan a los hijos copiar todo el libro de texto como que eso es aprendizaje. Entonces, eso nos aprende. Esa es la metodología que muchos aprendimos lastimosamente, pero esa no funciona. Si usted les preguntara qué aprendieron en el colegio, probablemente ni se acuerdan ahorita. Entonces, ¿por qué esa metodología no sirve lastimosamente? Esa es la que tenemos, son las clases en línea que tenemos ahora. Entonces, son maestros irresponsables que no planifican clase ni nada. Entonces, sí. Odio ese tipo de maestro. I hate that type of teachers. I hate that type of teachers. I hate that type of teachers. Odio ese tipo de maestro. Okay, perfecto, muy bien. ¿Odio ese tipo? Este es irresponsible o unresponsible. Unresponsible. Es irresponsible. Irresponsible. Creo que ahí te estás confundiendo con unresponsible. Or unresponsive. Ok, porque hay otra palabra que se llama unresponsive. Pero ese es este que algo no funciona. Ok. Unresponsive. Okay. Quiero ver, tenemos unresponsive. Significa no funcional. Unresponsive sería no funcional. Yo he visto en algunos libros o artículos que tienen la palabra, siempre se refiere a responsable, vaya, pero lleva la U y la N al inicio. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Quiero ver en este caso, sí sería con I, primeramente con I. Podría haber unresponsible. Let's see. According to this, él escribiendo. Con N, sí, sí, ahí yo entiendo. Sí, unresponsable. Okay. Y otra cosa, no se escribe con A, se escribe con I. Se pronuncia como con A, pero se escribe con I. Sí. La cosa es de que al parecer sí existe esa palabra, pero no lo utilizamos. Creo que es la palabra antigua. Ah, okay. Sí. Unresponsable. Ah, ok, unresponsible. Ok, entonces también tenemos unresponsible. Ok, entonces según este diccionario que tengo aquí, dice que unresponsible no significa responsable. Ok, sino que significa una persona que te dicen que haga algo y él dice que no es responsabilidad de él. Ok, que no toma responsabilidad de sus actos. Ok, so unresponsible, a person who does not take responsibility for his acts. Ok, entonces esa que tú decís, unresponsible, se refiere a ese tipo de personas de que no son irresponsables, sino que le dices, va, tienen que hacer algo, te dicen, eso no es asunto mío, eso yo no lo tengo que hacer, ¿por qué tengo que hacerlo? Yo no lo voy a hacer, ya son unresponsible. Que les dice que tienen que hacer algo para que funcione todo bien, o porque es su deber, por ejemplo, un trabajo, puede ser lo más sencillo del mundo y básicamente no lo quieren hacer. O una persona que hizo algo malo y dicen, no, yo no fui,
Eso así pasó. Entonces son personas que no toman la responsabilidad. ¿Ok? Son personas que no toman la responsabilidad de sus actos. Entonces viene, o sea, es lo mismo. Unresponsable. No, es que irresponsable es cuando no hace las cosas. Pero otra es que te dice, yo no lo voy a hacer, eso no es asunto mío. Ah, ok. Entonces una persona como, no sé qué tipo de, qué palabra pudiera ser para español en esto, una persona que no quiere hacer nada, no es perezosa, sino que no responde por sus actos, básicamente. ¿Ok? No responde por sus actos. Pues cuando decimos una persona irresponsable, es de que se le olvidan las cosas o sí, no lo hace, pero tampoco te dice, no lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces esto es como un grado mayor a irresponsable. Es una persona que en sí es muy perezosa, muy no quiere hacer nada, mantenida. ¿Ok? Entonces esto pueden decirle también a los hijos, ¿no? Que no quieren hacer nada, solo quieren estar echados en la casa. Pueden ser irresponsable, que le dicen que por qué tengo que hacerlo y todo eso, ¿no? Okay. En este caso pueden utilizarse eso. Okay. Pero no es irresponsable que conocemos, sino que es un grado mayor. Okay. Entonces sí existe la palabra, pero no es irresponsable. Irresponsable sería con I, irresponsible. Okay. Okay. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Entonces pasemos a lo siguiente. Y si gustan, no sé si van a tomar screenshot a esto. Yes, teacher. Ok, perfecto. Y recuerden que unresponsive, que sería esta, esta sería cuando algo no funciona. O sea, pueden decir, por ejemplo, Zoom is unresponsive. Ok. Zoom is unresponsive. Que sería Zoom no está funcionando bien. O Zoom no me funciona, no me funciona. Zoom is unresponsive. Así pueden utilizarlo, ¿no? Uh-huh. Ahí sí está perfecto. Con un. Ok. Perfecto, entonces pasemos a lo siguiente. Veamos dónde está esta pantalla. Aquí está. Perfecto. So, the tape of 8 things. So, let's see. Okay, perfect. Here we have it. Okay. So, here we also have more complex sentences. Okay, unas oraciones un poco más complejas. Tenemos, I have to do laundry every weekend. I hate it. I have to do laundry every weekend. I hate it. Tengo que hacer lavar la ropa todos los fines de semana. Lo odio. I don't have to do clean the house. Aquí está malo. I don't have to clean the house sería. Okay. I don't have to clean the house. Okay. I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Okay. Suena un poco raro la última. Okay, I don't have to clean the house. I hate it, podemos decir, okay? Entonces, bueno, ¿qué otras oraciones podemos crear de esta manera? Con una de estas palabras, básicamente, no con las que mencionan, sino que con una de estas cosas. Por ejemplo, travel to work. ¿Cómo pudiéramos describir esto? Por ejemplo, I have to do laundry every weekend. I hate it. Tengo que hacer lavar la ropa todos los fines de semana. Lo odio. ¿Qué pudiéramos decir de travel to work utilizando esta estructura? I travel to work every day. I travel to work every day. Perfect. I travel to work. I hate it. Every day. I hate it. Okay, that's amazing. I hate it. Okay, that was really perfect. Great job. I give you an A+. Okay. Perfect. So I travel to work every day. I hate it. Okay. ¿Cuál otra pueden formar? ¿Qué otra oración? Están en line. Okay. Perfect. So una oración con esa. I stay in line. I hate. ¿Sería? Pero ¿qué quieres decir? Estar en la línea en el banco o esperando o cualquier otra línea, cola. Ok, pero nuevamente aquí estamos utilizando como expresiones de tiempo, por ejemplo, todos los días. Entonces, twice a week. Ok, entonces podemos decir, I have to stand in line twice a week. Twice a week
At the bank. Ok, tengo que pararme en la línea dos veces a la semana en el banco, ok. I have to stand in line twice a week at the bank, ok. Entonces aquí sería, I hate it. Ok, just a second. Ok, so I have to stand in line twice a week at the bank. I hate it. Ok, tengo que pararme en la, esperar en la línea dos veces por semana en el banco. Lo odio. Ok, así sí sería perfecta. Muy bien, Sandra. Ok. Luego, ¿quién más quiere decirme una oración? Por ejemplo, open the mail. Roxana? I have to open the mail every day. ¿Recibes el mail todos los días? Oh, con el exercise. Okay, go to the next. Okay, pero hagamos el mail. So I have to open the mail every day. Every day. Okay, every day. I hate it. I have to open the mail every day. Okay, perfect. So now with exercise. Who wants to tell me an example with exercise? I have to exercise every day. Okay, have to exercise every day. Okay. I have to exercise every day. I hate it. I hate it. Okay, perfect. So I have to exercise every day. Tengo que hacer ejercicio todos los días, lo odio, okay? Muy bien, perfecto. Great job. Okay. ¿Se me ve la luz aquí, por favor? Okay, so go to meetings. ¿Quién me puede dar un ejemplo de go to meeting? I have to go to meeting in the school. At school, okay. So I have to go to school meetings, en este caso, to school meeting. I have to go to school meetings. En este caso no tenemos que decir at school. Podemos decir school meetings, que reuniones escolares. I have to go to school meetings. ¿Cuándo vas a school meetings? Una vez a los tres meses, quizás. Una vez a los tres meses, ok. I have to go to school meeting once a month. Pongamos una vez al mes. Once a month. Ok, I hate it. Ok, perfecto. I have to go to school meetings once a month. I hate it, ok. Great job. Ok, so then we have, what else do we have? Clean the house. When do we have to clean the house? Every day. Ok, so what would you say using this structure? I clean the house every day. I hate it. Como rutina. I have to. I have to clean the house every day. I hate it. Every day, okay, every day. So it will be I hate it, okay, perfect. Ahora bien, ¿cuál es esta estructura? Esta estructura es I have to. ¿Qué significa I have to? ¿Alguien me puede decir? Tengo que. Tengo que, exacto, tengo que. Entonces suena como una queja, ¿ok? Tengo que. So I have to, tengo que. En este caso tengo que lavar la ropa, tengo que limpiar, tengo que ir a reuniones, tengo que viajar al trabajo, tengo que pararme en la línea, tengo que hacer ejercicio. Todo eso, esta es la estructura que estamos ocupando en estos momentos, ¿ok? No solamente viajo todos los días, limpio la casa todos los días, no. Tengo que limpiar la casa todos los días. Es como que se están quejando. Que tengo que, ¿verdad? Esa es la estructura, tengo que. Teacher. Y está bien, I travel to work every day. No, está bien. I have, sí. Entonces, es cuestión de ejercicio. Tú puedes decir, I travel to work every day. Entonces, significa viajo al trabajo todos los días. Pero aquí, en la estructura de este ejercicio es, I have to. Ah, ok. Entonces, recuerden el inglés, hay muchas formas de decir lo mismo. No es como la matemática que solo una respuesta correcta. Pero ¿por qué lo estoy haciendo utilizar I have to? Porque los ejercicios, si no contestan con I have to, se los va a poner malos. Están malos. ¿Sí? Betty y René. Es la misma estructura cuando uno dice que tiene un dolor de algo del cuerpo. Exacto. Yeah, I have a headache. Exacto. Entonces, I have a headache.
Okay, I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Exacto. Y es lo mismo. Okay, René, ¿cuál es tu pregunta? I don't have a question, teacher. Sure. Oh, you don't have a question? ¿No tienes pregunta? No. Ah, okay. I have a question, teacher. Okay, sure. What is it? Sería como una obligación, tengo que. Sí, una obligación, sí, exacto, una obligación, exacto. Entonces, I have to, una obligación, an obligation, an obligation. Un deber. Uh-huh. Una obligación, un deber, exacto. Ok, an obligation could also be, yes, an obligation, un deber. Ok, perfecto. Entonces, como les digo, pueden decir, I do the laundry every week. I travel to work every day. Ustedes pueden decirlo, pero tienen que decir I have to porque es una obligación y esta es la estructura que estamos practicando en este momento. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden decirlo como ustedes quieran. Y está bastante bien como me lo han dicho, pero la estructura esta es importante para poder hacer el examen. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta más? Ok, entonces pasemos a la siguiente y si gustan, pueden tomar un screenshot en estos momentos. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Entonces pasemos a lo siguiente. Ok, veamos. Wait, wait. Ok, wait. Sure. Oh, wait a second. Oh, let's see what happened here. Ok. Let me know when you're ready. Thank you. Thank you. Ok, perfect. Ok, great. Ok. So let's see, so those are the top 8 things people hate to do. Esas son las cosas que la gente odia hacer, ¿no? Okay, so let give me just a second and mute you all. Okay, perfect. So now the second lesson objective, okay? ¿Quién me puede leer esta? Who wants to read it? ¿Quién me la puede leer? ¿Quién me la quiere leer? Hi, teacher. I want to read. Oh, okay. Okay, sure. ¿Quién la va a leer? Vaya, tú léela. Okay, thank you. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, that was a perfect reading. Okay, great job. Okay, very good, René. Okay, muy bien. Entonces sería, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Okay, aprenderá a formular oraciones positivas y negativas en el pasado utilizando verbos regulares. Okay, entonces aprenderá en el pasado básicamente con verbos regulares y practicará una conversación. Bastante sencillo. Y de nuevo, vamos acá. Y aquí tenemos al licenciado Sáenz de nuevo, ¿ok? Perfecto. Entonces, veamos si tenemos la conversación. Aquí tenemos la conversación. Ok, perfecto. Entonces, necesito a un Michael y a una Jennifer. ¿Quién quiere ser Michael y quién quiere ser Jennifer? Michael? I want to be Jennifer. Ok, Jennifer. All right. What about Michael? Michael? I want to be Michael. Okay, so again, who wants to be Michael? You. Okay. Okay, so that, Michael, that please read. Please read, Michael. No, tú. But, okay, thank you. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, I just watched.
I just watched. Okay, great job. Okay, watched, great. Okay, so that was really easy, right? So I didn't study, no estudié. Okay, entonces podemos decir que esta persona es irresponsable porque pasó toda la tele, viendo televisión todo el fin de semana y no estudió, no se recordó que tenía examen. Es una persona irresponsable. So irresponsible. Pero no sería unresponsible. Unresponsible sería de que yo para qué voy a estudiar, a mí no me manda, yo si quiero estudio, si no, no. Eso es una persona unresponsible. ¿Ok? Ok. Eso sería un poco más. Irresponsable es como que, prefería hacer otras cosas, pero no es que está en él, ¿verdad? Sino que ya de por sí es así esa persona. Lazy. ¿Ok? Lazy, exacto. Perezosa. Perezosa, irresponsable. Pero unresponsible, eso ya sería un poco más. Algo que ya va en contra de la autoridad, ¿no? Y que no le importa, es como a las personas, esas de que metieron el coronavirus. Esas personas son unresponsible. Sí. ¿Ok? Porque ellos lo hicieron adrede. Ellos sabían lo que iban a hacer. Y aún así vinieron al país y contagiaron a todos. Esos son unresponsible porque lo hicieron adrede. No son irresponsables. Ellos más allá. Unresponsible. ¿Ok? Ahí se aplicaría en ese caso. Entonces, ok. So, Jennifer, do you have a good weekend? ¿Tuviste un buen fin de semana? Bastante fácil, ¿no? Good weekend, buen fin de semana. I had a busy weekend. ¿Ok? Tuve un fin de semana ocupado, ¿no? I feel a little tired today. ¿Ok? Me siento un poco cansada hoy. ¿Ok? En este caso, aquí ya pueden utilizar nuevas frases cuando les pregunto, how are you doing today? Un poco cansada, I feel a little tired. ¿Right? Entonces aquí tienen una frase que pueden ocupar cuando les pregunte que cómo están. Y espero que lo utilicen. Y no solo me digan, I feel fine. Porque ese también ya aburrió. Digan algo más. Si están cansados, están cansados. Si están felices, están felices. Si están enojados, están enojados. Pero no digan, I'm fine. Or I feel fine. Eso ya muchos lo dijeron. Yo no creo que todos los días estén iguales. Okay? Entonces, I feel a little tired today. Okay? Me siento un poco cansada hoy. Really? Why? ¿Por qué? ¿En serio? Really? ¿Por qué? Why? Well, on Saturday, I exercise in my... Oh, in the morning. I exercise in the morning. Okay, so... Okay, so on Saturday, I exercised in the morning. Okay, hice ejercicio en la mañana. Then my roommate and I cleaned. Okay? Nosotros limpiamos, did laundry, lavamos la ropa, and shopped. Okay? Y salimos de compra, ¿no? And then I visited my parents, okay? Luego visité a mis padres. Okay? What did you do on Sunday? ¿Qué hiciste el domingo? I studied for the test all day. Estudié para el examen todo el día. Oh no, do we have a test today? Oh no, ¿tenemos un examen hoy? No estudié, I didn't study. I just watched television all weekend. Solo vi televisión todo el fin de semana. Okay? Entonces me imagino que este vocabulario está bastante sencillo, ¿no? No es algo muy extravagante como en las otras conversaciones. Pero, ¿alguien más tiene alguna duda sobre el significado de estas palabras? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta algo? Teacher, ¿sí? Then the my romance. Romance. Then my romance. Then my roommate, okay, roommate. Roommate. Roommate, compañero de cuarto sería eso. Okay, roommate. Y entonces sería, tenemos el roommate, compañero de cuarto. Compañero de cuarto. O compañera de cuarto. De cuerpo. De cuarto. Okay, compañero de cuarto. Okay, muy bien. Okay. Compañero de cuarto era la cosa. Vaya. Entonces, no se van a confundir, ¿verdad? Y como yo, ya estoy cansado de tanta clase. Ok, perfecto. Compañero de cuarto es cuando ya aparecen las personas que nacen con sus gemelos pegados en el cuerpo, ¿no? Compañero de cuarto. Ok, perfecto. Ya los mellizos ahí todos compartiendo el mismo cuerpo y dos cabezas, ¿no? Ok, ahí sería compañero de cuerpo. Eso sería otra cosa. Entonces, roommate, compañero de cuarto. ¿Alguna otra palabra? Roommate, exacto. Compañero de cuarto, compañera de cuarto. Teacher, is what is the yes? Is busy.
Busy, busy, ocupado. Busy, ocupado. Busy. Okay, busy, ocupado o pesada en este caso. ¿Me podemos decir busy weekend? Busy weekend sería fin de semana, ocupado o pesado. También lo podemos ocupar como pesado. Ocupado o pesado. So busy significa ocupado o pesado, ¿ok? ¿Otra duda, René? What is the so? Ok. Entonces sería so, en este caso se utilizaría como entonces. Ah, entonces. So, entonces, eso sería entonces, entonces, or so, así que, también podemos decir así que, así que, so, so, entonces, así que, ok. Así que, ¿qué hiciste el domingo? So, what did you do on Sunday, ok? Ese es el uso. Así que, entonces, ¿qué hiciste el domingo? O, así que, ¿qué hiciste el domingo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pasaremos al siguiente ejercicio, ¿ok? Ok, luego aquí tenemos el Simple Past Statements, Regular Verbs. Tenemos solamente, básicamente, oraciones en pasado utilizando verbos regulares, ¿no? Muy fácil. Entonces, en este caso, aquí tenemos esta estructura. Tenemos la estructura subject plus verb in the past tense, verbo en el pasado y complemento. ¿Ok? Entonces, recuérdense que aquí en el inglés tenemos dos pasados para los verbos. Tenemos el pasado simple y el pasado participio. ¿Ok? En este caso no vamos a hablar del pasado participio, pero solo se lo estoy mencionando para que lo tengan en cuenta. En este caso tenemos que utilizar el verbo en el pasado, normal, past simple, que sería studied, watched. ¿Ok? Entonces, este es studied. ¿Qué es esto? Estudié. Estudié, exacto. Yo estudié. Entonces sería el pasado de study. Pasado de study, ¿ok? Que estudiar. Entonces, watched. ¿Qué es watched? Watch es ver o mirar, no sé. Vi televisión, ya. Oh, no. Ver, entonces, ajá. Vi televisión. Vi okay. Televisión. El pasado ajá. De ver, el pasado de ver. Pasado de ver, ok. Ok, so, pasado de watch, de ver. Okay. Okay, you all. Ok, great. Entonces, aquí tenemos estudié. Sería yo estudié. Estudié, I studied, ok, el pasado de study, yo estudié. Luego tenemos a you watch sería, tú miraste. Tú miraste televisión, ¿no? Entonces sería en pasado siempre. Stayed, ¿qué sería stayed? Estuvo, ella se quedó en casa. Se quedó en, she stayed. So, quedarse en, she's stay. Stay significa okay. Quedarse en. Ella se quedó en casa. Shop, ¿qué es? Compramos. Compramos. Sí, recuerden que todo esto es en pasado, ¿ok? Compramos. Exercised. Ejercitaron. Ejercitaron, muy bien. Ejercitaron, muy bien. Ellos se ejercitaron el sábado. Ok, perfecto. Ellos se ejercitaron el sábado. Muy bien. Entonces, ¿el pasado de study cuál es? ¿Pasado de study? Studied. ¿El pasado de watch? Watched. Con T al final. Watched. ¿El pasado de stay? Stayed. Stayed. Okay. Para que sepan, stayed. El pasado de los verbos en inglés tienen tres pronunciaciones. La T, la D, did, ¿ok? Id. Estas son las tres pronunciaciones del verbo en pasado, ¿ok? ¿Y cómo saber cuándo pronunciarlo así? Eso depende de las consonantes, pero eso ahí se lo voy a explicar en su momento. Porque okay. No se van a confundir, ¿ok? Está bien. Ok. Entonces, lo único que tienen que hacer por este momento es... I studied. Okay, la verdad es que creo que el otro objetivo es que vamos a hablar de eso. Así que esperen un momentito. So, I studied. En este caso es ID.
I studied. Luego es I watched. Watched. Es con T en este caso. She stayed. Stayed. Que se esconde, sí, sí. Entonces. Ajá, con D, exacto, con D. Stayed. Okay. Shopped. Con T. Shopped, con T, exacto. Shopped. Yeah. Exercised. 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 Exercise. Ok, entonces esto lo van a ver un poco más las reglas en el otro objetivo, me imagino, y van a aprenderlo, pero la verdad yo no se lo recomiendo mucho aprenderse mucho las reglas, sino que aprendanse mejor cómo pronunciarlo sin saber la regla. Ok, ¿por qué? Porque ustedes se pueden aprender las reglas, pero luego se van a confundir y no van a saber cuál van a responder. Entonces es mejor primero aprender la pronunciación correcta de los verbos y luego aprenderse las reglas. Ok. Así que por el momento, recuérdense que se pronuncian started, watched, stayed, shopped y exercised. ¿Ok? En este caso, aquí tenemos ya en presente, en negativo. ¿Por qué es positivo? ¿Por qué está en presente, no en pasado? ¿Quién me puede decir? I didn't study. I didn't watch. I didn't Porque stay. El auxiliar ya está en pasado. Exacto, muy bien, porque tenemos el auxiliar. Siempre que tengamos un auxiliar, tenemos que poner la forma base del verbo. ¿Ok? Entonces, lo único que está en pasado es did. En este caso, didn't, porque es negativo. ¿Ok? Entonces, no necesitamos poner didn't studied. No, didn't study, didn't watch, didn't stay, didn't shop, didn't exercise. ¿Ok? Entonces, cuando tengan siempre el auxiliar, la van a poner en presente, en la forma base, no van a poner pasado, ¿ok? Así que no quiero que alguien me diga, I didn't study, o I didn't watch, o I didn't exercise, ¿ok? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. El pasado va a ser en el auxiliar, didn't, ¿ok? Y lo demás va a ser en base form, sería en presente, ¿ok? Entonces, I didn't study on Saturday, no estudié en el sábado. You didn't watch a movie, tú no miraste una película. She didn't stay out. Ella no pasó fuera. We didn't shop for clothes. Nosotros no compramos ropa. They didn't exercise on Sunday. Ellos no hicieron ejercicio el domingo. ¿Ok? Entonces, didn't es básicamente la oración de did not. ¿Ok? Negativo. Y aquí tenemos el spelling. Watch, watched. Exercise, exercised. Study, studied. Stay, stayed. Shop, shopped. ¿Ok? Y así se pasa del presente al pasado, ¿ok? Entonces recuerden que ese pasado simple se pone el sujeto, el verbo en pasado y luego el complemento, ¿ok? Muy sencillo. I started on Sunday. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Entonces pasemos a lo siguiente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ok, perfecto. Entonces pasemos a lo siguiente, ¿ok? Y aquí, como les digo, tenemos el subject plus didn't plus el verbo en presente, ¿no? Aquí se los decía. Subject, el didn't, que sea negativo, y el verbo en presente. Aquí lo tenemos, ¿ves? Verbo en presente, study y complemento. Así se pone en negativo. ¿Ok? Entonces, veamos. I watched television on Monday. I didn't exercise on Monday. ¿Okay? Ese sería el ejemplo. También tenemos. My friend didn't stay home on Sunday. She shopped for clothes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, miré televisión el lunes, pero no hice ejercicio el lunes. Mi amigo no se quedó en casa el sábado, ella se fue a comprar ropa, ¿no? ¿Qué otras oraciones pueden hacer con estas? ¿Qué otras oraciones me pueden crear? Pueden pensar lo que quieran. Utilicen estos verbos siempre. My friend. Veamos qué tal este. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Si yo digo I didn't start, pero quiero agregar yesterday. Siempre sería así. Ah, vale, ok. Esa era mi Exacto. Duda. El time expression es solo para especificar cuándo. Eso no incluye en el nada. Entonces, I didn't start yesterday. Esa sería mi oración. Okay, that was perfect. Okay. Pero that was quería, good. Thank you very much.
asegurar primero esa duda que ah, ok, perfecto. Tenía. Sí, entonces sería el did, sería el pasado, el negativo, y como tenemos el did, el verbo auxiliar, ya lo ponemos en presente, el verbo, study. Y luego solo haremos el complemento que sería yesterday, ayer, ¿ok? Muy bien, te felicito, René. Ok, Sandra, ¿qué oración me pudieras dar? What kind of sentence could you give me? Okay, I didn't exercise on Sunday. Mm-hmm. I didn't exercise on Sunday. Okay. I didn't exercise on Sunday. Okay. Entonces, okay. ¿Qué hiciste el domingo? No hiciste ejercicio. No hice ejercicio el domingo. Okay, so I didn't exercise on Sunday. Okay. I did. Okay, no lo hiciste, pero entonces, ¿qué hiciste? Tienes que decir algo que hiciste y decir algo que hiciste. Okay, I watched television. I watched television, okay, great job, perfect, okay? I didn't exercise on Sunday, I watched television, okay, perfect, television, okay? Awesome, great job, okay? I give you an A+, Sandra, great job, perfect. Okay, so I didn't exercise on Sunday, I watched television. Okay, ¿qué tal, Alex? Give me a sentence, please, using this. My friend didn't go. Your friend? My friend didn't go to cinema. How do you mean cine? Yeah, cinema, to the cinema. Didn't go to the cinema? They watch TV. Okay, you mean your friend or your friends? Friend, only one, right? Sí. Is they only one or there are more people? One people. You sure they? ¿Eso está correcto todos? ¿Decir they para personas plurales? No. No, ¿qué es they? Ellos, perdón. Ellos, sí, exacto, ellos. Entonces, ¿cuál sería el rollo correcto? He watched. Sí, perfecto, muy bien. He great job. He watched TV. Yes. Okay, he watched TV, great. So, he watched TV. Okay, so my friend didn't go to the cinema. He watched TV, okay? Great job, Alex. That was really good. Okay? So, I give you an A+, okay? You did really great. Yes, René? I stayed home for the quarantine. Oh, okay. I stayed at home for the quarantine, okay? So, I stayed home. I stayed home for the quarantine. Okay, I stayed home for the quarantine. ¿Qué más? What else? Tienes que decir algo que hiciste y algo que no hiciste. I do exercise. I didn't exercise. Okay, perfect. So I didn't exercise. Okay, perfect. I stayed at home for the quarantine. I didn't exercise. Okay, perfect. That was really good. Great job, René. Okay, very good. Awesome. So, yes, basically this is the exercise, okay? So we're going to move on to the last section of this class, okay? So if you want to take a screenshot of this, please take it right now. Okay, are you done? ¿Ya tomaron un screenshot a esto? Yes. Okay, perfect. Entonces pasemos a lo último. Wait. Yeah. Okay, perfecto. Okay, great. So everyone is ready? Yeah. Okay, perfect, great. Yeah. Okay, so now we're gonna go over the next objective, okay? Oh, here, past tense. Okay, so now this is what you really care about, okay? Lo que todo está esperando, la pronunciación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Roxana, ¿me lo puedes leer el objetivo, por favor? Yeah. By the end of this class,
you will learn to sound natural when using regular simple past verbs. Great job. That was excellent pronunciation. Thank you very much, Roxana. Okay. So by the end of this class, you will learn how to sound natural when using regular simple past verbs. Okay. Aprenderán a sonar natural cuando utilicen verbos regulares en pasado simple. Entonces, vamos a ver los sería los terminaciones del ED en pasado. Okay. En este caso, me gustaría que escucharan la explicación del licenciado Sáenz. Okay. Porque es muy importante. Okay, so let me just see, click on this. Let's see, here is it. Okay, perfect. So let's hear Mr. Simon. In this class, you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts: voiceless and voiced sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voiced sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a t and a d sound. For example, visit has a t sound. So we pronounce the past as visited. Land has d sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voiced to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, CH, GH, TH, SS, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have voice sound: L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs and then record yourself using the website bokaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording
on our discussion forums. Okay, great. So and then Z. That was basically it. Okay, so here you have the chart with the summary of everything. Okay, so you have just right here. So here we have for the ED sound. When do you use it? ¿Cuándo lo utilizamos, el ID? El it sound. ¿Quién me puede decir cuándo lo utilizamos? Cuando el verbo termina en T y en D. En T y en D, exacto. Básicamente eso, cuando tenemos la T y la D. ¿Cuándo utilizamos la T, el sonido T? Cuando no hay vibración. Cuando no hay vibración de voz, se le dice voicelet. Y básicamente voicelet, exacto. ¿Y cuándo es voicelet, me dicen? Porque una cosa es saber qué es cómo se llama, otra cosa es saber cuáles son estas, ¿verdad? Entonces, básicamente son con estas, voices. Sería voiceless. Esas son las voices vowels, ¿ok? Esas serían las voices consonants, ¿ok? Las consonantes sin voz. Entonces, tienen que aprenderse este chart. Tienen que aprenderse que el ID con T y D. Eso está fácil, ¿ok? T y D, wanted, needed. Ya se aprendieron todo, T y D, ir. Pero la T, con la P, con la K, con la SH, con la CH, con la GH, con la TH, con la WS, con la C y con la X. Entonces tienen que aprenderse todas estas. Entonces, helped, looked, watched, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. ¿Ok? Fixed, exacto. Fixed. Exacto. Entonces, en este caso. Clean. Clean. Damaged. Ok, entonces, ajá. Como les digo, tienen que aprenderse cuáles letras son las voiceless y cuáles son las voiced. Y en el caso de las ID son voiced, ¿ok? Pero son con la T y la D solamente. Entonces, las voiceless son estas, P, K, CH, CH, GH y todo eso. Y luego tenemos las que terminan en D. ¿Cuándo vamos a utilizar las de D? Cuando las consonantes sean voiced, tengan vibración, ¿ok? En este caso tenemos la L, la N, la R, la G, la D, la S, la W, la Y y la Z, ¿ok? Cold, ¿ok? Cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed, ¿ok? Entonces utilizan ese sonido de terminación de la D en este caso con la voiced, ¿ok? Y lamentablemente esto no tiene que aprender de memoria, ¿sí? Disculpe, ¿y las demás letras? Ah, ok, las demás letras. Porque allí no están todas, faltan, por ejemplo, no veo la B, B. Sí, aquí son más que todos, son como el resumen, ¿no? Aquí hay otras letras que obviamente no aparecieron porque si no fuera la lista muy larga. Estos son los de los listados más comunes, ¿ok? Ya voy a ver si les consigo otro chart un poco más completo, pero básicamente estos tienen que acordarse, ¿ok? Estas son las terminaciones mucho más comunes. Bueno, en ese caso, y por ejemplo, la B. Dígame un verbo con B que termina con B al final. I don't know. Grab. Grab. Okay, grab. Okay, en ese caso, grab. Okay, en ese caso es un verbo con B, pero la verdad es que casi no se utiliza. Grabbed. Okay. Grabbed, sería este. Con D. Con D. Con D, sí, grabbed. Grabbed. Entonces sería con B. Entonces sí, algunas, estas son las más comunes, ¿no? No está completa los charts, pero con esto ya se van a poder mencionar un 90% de las palabras en inglés. Por eso primero apréndanse estas, ¿no? No busquen aprenderse todas las letras. Porque si no se aprenden esta primera, todavía no están listos para aprenderse las demás. ¿Okay? Yes. Entonces apréndanse primero esta. Y después ahí voy a ver si les consigo un chart que esté con más completo, ¿ok? Sí. Perfecto. Entonces, por el momento, tomen la captura de esto. Porque esto les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Entonces, no sé si le van a tomar ahí captura en estos momentos. ¿Ok? Entonces, tomen la captura. Ok, entonces sí, todos los que me están preguntando y cómo sabemos cuándo utilizar la ID, la T y la D, aquí está la respuesta, ok. Apréndanse este cuadro. Ok. Y después ya veremos las otras que faltan. Bueno, entonces todos díganme tres cosas que aprendieron hoy.
Elizabeth, dime una cosa que aprendiste hoy. One thing that you learned today. Okay, teacher. Pronunciation and the verb past. The pronunciation of past tense verbs. Yes. Okay, pronunciation of past tense verbs, all right? El diferenciar y aprender. Okay. Aprender más sobre eso. Okay, pronunciation of past tense verbs, okay? Pronunciation of past tense verbs, okay? ¿Qué más aprendimos? Veamos qué tal. Okay, just a second. I'm going to turn everyone off because I cannot hear you. Okay, ahora sí ya puedo escuchar más o menos a todos. Entonces, me decía, ¿qué más? Would hate things people hate to do. Oh, okay. Top eight things people hate to do. Yes. Okay, perfect. Hate to do. Las mayores cosas que las personas, ¿no? Perfecto. ¿Cuál más? Una más. ¿Qué más aprendimos? Will. Ok, lo siento, muteé a todos porque está haciendo mucho ruido. René, ¿decías? We learned to do a statement in the simple past with regular verbs. What do you mean? ¿A qué te refieres? Que aprendimos a hacer oraciones con verbos irregulares. Okay, how to create sentences. How to create sentences? We learn how to create past tense sentences. So past tense sentences using regular verbs. Okay, eso sería lo que quisiste decir, regular verbs. Okay, we learn how to create past tense sentences using regular verbs. Okay, aprendimos a cómo crear oraciones en pasado utilizando verbos regulares. Okay, y exactamente, estas son las cosas que aprendimos este día. Aprendimos primero top 8 things people hate to do, luego aprendimos how to create past tense sentences using regular verbs, y luego pronunciation of the past tense verbs, okay? Perfecto, lo felicito, muy bien. You did a really great job, okay? And yeah, I think that would be everything for today. So it was pretty easy, right? You just have to learn this chart and you will be ready to speak English in the past tense, okay? Solo tienen que aprenderse el cuadro y estarán listos para aprenderse, para hablar, poder hablar inglés en pasado con perfección, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, siempre pueden mandar un mensaje a WhatsApp, ahí por privado, y yo con mucho gusto los ayudo, ¿ok? Ok. Y, bueno, entonces eso sería todo por este día. Vamos a hacer un review de la mañana sobre esto, así que no se preocupen, para las personas que más o menos han perdido o que no han entendido. Así que no se preocupen, vamos a hacer un review de esto en la próxima clase. Entonces, eso sería todo por hoy. Y pues, so, you're dismissed, everyone. So, you can go to bed now, you can fall asleep now. And, yeah, have a great night, okay? And see you tomorrow. See you tomorrow. Okay, good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.